Cadena Ibérica. Informativo de las 12 del mediodía. 11 en Canarias. Buenas tardes. El explosivo que contenía el paquete bomba desactivado ayer por la policía tras haber sido remitido al industrial Joaquín Aperribay era amonal, aunque en cantidad tan mínima que es muy difícil precisar, informó el gobierno civil de Guipúzcoa. El amonal había sido colocado dentro de un libro vaciado en su parte interior, que fue enviado por correo al domicilio de Aperribay, cuyo chofer fue asesinado por ETA el pasado 29 de junio en un atentado que, según la organización terrorista, iba dirigido al industrial. El paquete despertó la sospecha de los familiares de Aperribay, quienes denunciaron el hecho en la comisaría de policía de la capital donostiarra. Entre tanto, especialistas en desactivación de explosivos se trasladaron a la vivienda familiar del empresario ubicada en el número 22 de la calle Zubieta, en pleno centro de San Sebastián, y comprobaron que se trataba de una bomba.